El bloqueo del nervio oftálmico, con sus ramas lacrimal, cigomática y oftálmica, es un procedimiento indicado para intervenciones a nivel del ojo, incluyendo la órbita, la conjuntiva, los párpados y la piel de la frente y de la zona lateral del ojo. Tomaremos como referencia el borde ventral del largo cigomático y la rama de la mandíbula. Se introduce la aguja aproximadamente 5 mm craneal a la rama de la mandíbula e inmediatamente ventral al arco cigomático. Seguidamente se avanza medialmente a la rama mandibular en dirección caudal hacia la oreja contralateral. Cuando se alcance la cisura orbital, se retira la aguja aproximadamente 2 mm, se aspira y se inyecta el anestésico local. Es posible que por inyección accidental en el foramen haya migración subdural de los anestésicos, pudiendo producir efectos en el sistema nervioso central como convulsiones, depresión, coma, parada respiratoria, para los que deberemos estar preparados. Este procedimiento va a bloquear el ojo y estructuras anexas, a excepción de los párpados. Resulta muy interesante de cara a intervenciones a nivel del globo ocular o incluso para centrar e inmovilizar el globo ocular en el caso de que no se pueda administrar un relajante muscular. En 5 minutos tras la realización del bloqueo se centrará el ojo. Se puede realizar de varias formas. Desde el mismo punto que llevamos a cabo el bloqueo del nervio maxilar, localizaremos el punto 5 mm craneal a la rama de la mandíbula e inmediatamente ventral al arco cigomático e introduciremos la aguja con un ángulo de 90 grados con respecto a la piel, para redirigirla después hacia dorsal 90 grados con respecto al plano de la primera punción. Alcanzaremos así el espacio retrovulvar. Una vez en ese punto, aspiraremos e inyectaremos el anestésico local. Podemos realizar un bloqueo perivulvar mediante una aguja curva que introduciremos entre el ojo y el canto dorsal de la órbita, o mediante una aguja recta introducida por el canto lateral del ojo en dirección a la mandíbula contralateral. Cuando la aguja toque el suelo de la órbita, aspiraremos e inocularemos el anestésico local. Puede suceder, como en el caso del bloqueo del nervio oftálmico, que accidentalmente realicemos la inyección en el foramen oftálmico o que se produzca una migración subdural de los anestésicos. Pueden producir efectos en el sistema nervioso central, como convulsiones, depresión, coma o parada respiratoria. A pesar de esto, la tasa de complicaciones es baja. Está indicado en intervenciones oftalmológicas, ya que a pesar de no producir analgesia, evita el parpadeo. Se toma como referencia el arco cigomático, insertando la aguja en el punto medio del tercio caudal del mismo, e insertando la aguja por debajo de la piel y fascia. Se trata de un bloqueo muy usado para procedimientos a nivel del maxilar, fracturas, extracciones dentales, a nivel del paladar duro y blando, la nariz, la piel sobre el maxilar y el labio superior. Localizaremos el punto 5 mm craneal a la rama de la mandíbula e inmediatamente ventral al arco cigomático, e introduciremos la aguja con un ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Seguidamente, avanzaremos la aguja dirigiéndola hacia el colmillo contralateral. Cuando alcancemos el hueso alrededor del foramen maxilar o del infraorbitario, aspiraremos e inyectaremos el anestésico local.
Se trata de un bloqueo muy útil para la extracción de piezas dentales ubicadas en la parte rostral del maxilar, incisivos y caninos principalmente, y para la realización de rinoscopias. Las zonas bloqueadas serán el maxilar a nivel rostral, el paladar duro rostral, el suelo de la cavidad nasal, la piel ventral al canal infraorbital y el labio superior. Esta técnica puede realizarse de forma percutánea o intraoral, elevando el labio superior. Localizaremos el foramen infraorbital, que se sitúa generalmente a nivel del tercer premolar a la mitad de la distancia entre el borde dorsal del hocico y la arcada dentaria superior. Avanzaremos la aguja dentro del canal tanto como sea posible. Aspiraremos e inyectaremos el anestésico local. La zona bloqueada abarcará la mandíbula, la encía de la arcada dentaria inferior, el mentón, dependiendo de la extensión de si el bloqueo se ha realizado de forma unilateral o bilateral, y el labio inferior. Es una técnica para la resolución de procedimientos a nivel de la mandíbula, fracturas, hemimandibulectomías, exéresis de tumores y extracciones u otros procedimientos dentarios a ese nivel. Podemos llevarlo a cabo de dos formas. Desde el interior de la cavidad bucal, localizando el nervio a la entrada en el foramen mandibular justo craneal al proceso angular. O bien, de forma percutánea, introduciendo la aguja a la mitad de la distancia entre el proceso angular y la parte más rostral de la rama de la mandíbula. Avanzaremos la aguja medialmente a la mandíbula y la dirigiremos contra el hueso en dirección del foramen mandibular. Una vez alcanzado el mismo, aspiraremos e inyectaremos el anestésico local. Es una técnica muy utilizada en procedimientos dentales a nivel de la mandíbula rostral, como extracciones de caninos, incisivos, premolares e intervenciones a nivel del labio inferior. Dirigiremos la aguja rostralmente con respecto al agujero mentoniano, a nivel del segundo premolar, para depositar el anestésico local alrededor del nervio alveolar inferior. Este nervio, a la salida del foramen mental, pasa a denominarse nervio mentoniano. Si introducimos bien la aguja en el canal alveolar inferior, podemos proporcionar analgesia hasta el cuarto premolar. Si se realiza el bloqueo exclusivamente a la entrada, la zona bloqueada abarcará solamente los incisivos, caninos y parte rostral del mentón. El bloqueo conjunto de estos dos nervios va a desensibilizar el canal auditivo externo y pabellón auricular en sus dos caras, por lo que va a ser una técnica extremadamente eficaz para procedimientos a este nivel, tales como resolución de otomatomas, amputaciones, ablaciones del conducto auditivo externo, etc. Para realizar el bloqueo del nervio auriculotemporal, palparemos la depresión que se forma entre el canal auditivo externo y la parte más caudal del arco cigomático. En ese punto, introduciremos la aguja en toda su longitud, en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Para realizar el bloqueo del nervio auricular, localizaremos la depresión entre el ala del atlas y el canal auditivo externo. En este caso, introducir la aguja aproximadamente hasta la mitad de la distancia recorrida para el bloqueo anterior. En ambos casos, inyectaremos la mitad del anestésico en el punto más profundo y la otra mitad infiltrando mientras retiramos la aguja. Se puede producir un bloqueo temporal del nervio facial y/o temporopalpebral,
rama del nervio facial.